with a price they want the receipt i tell them the bible is all that i need i pull it they leave they make like a tree no chosen i know that you more like a beast you roll over pride but i roll with the meat i don't need no naps i don't need no sleep ain't selling no dope but get change on them streets they conquer the west I press to the east go pop with the bible extending my reach ain't toting no guns but we got some range don't do it for dollars we do it for change Club Somos la sal de la tierra, pueblo santo y especial, aunque los pueblos murmuren, diosito se va a vengar. Por si lo ocultaron al rostro del hombre que nos va a salvar, por eso no quieren que sepa tu verdadera identidad. Somos dioses en la tierra, por eso te quieren matar, aunque tengamos evidencia, algunos no van a escuchar. El mundo le teme el emblema, nosotros a dios nada más, profeta causando problemas, a tu pastor charlatán. Una nación derrota, víctimas de la conquista, clama que soy propiedad, seguimos sirviendo sentencia, de me señal, el pueblo ya está despertando, somos santo y especial, el pueblo ya está despertando, somos santo y especial, el pueblo ya está despertando, somos santo y especial, el pueblo ya está despertando, somos santo y especial, el pueblo ya está despertando, somos santo y especial, Despierta, 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 que Cristo tu nombre llama. Despierta, 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 regresa para tu identidad. Despierta, 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 tú eres santo y especial. Profetas enseñan en todas esquinas, tú eres ahí aprenderás. El que te tú sigue dormida, y es tiempo de levantar, que fue que nos tiró la herida, pero él también no va a sanar. Fue que nos tuvo para abajo Él también nos quiere elevar Cuando Cristo Moreno regrese Con espada y furor va a llegar Las naciones se hicieron unidas Ellos solo traman nuestra destrucción No quiere que andemos arriba Por eso el pecado fue el que nos bajó Regresa las leyes y los mandamientos por puesto arriba está mejor Reales somos en la tina. Somos Israel la nación que escogió no, 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 no. ¿Cómo están hermanos y hermanas? Somos Israel Unido en Cristo desde Phoenix, Arizona. Yo soy el oficial Shai, ¿y conmigo? Oficial Salomón, Shalom, Shalom. Oh, praises. Estamos aquí otro día, gracias a Dios, que nos ha permitido para enseñar a traer la Biblia, la luz a, a nuestra gente, a los que están despiertos y a los que no están despiertos aún. Uh, Dios quiera puedan tomar algo de esta clase, porque esta clase es para todos, es para mí, es para el oficial Salomón es para ti para tu esposa tu hermano tu hija todos esta, esta clase es es puede uh, uh, se llama controlar controla tus emociones controla tus emociones esto es lo que tenemos que hacer y aprender porque la Biblia nos habla de no la Biblia sí habla de profecía historia uh, tiene, pero también la Biblia es un libro que nos enseña comportamiento. El comportamiento como adultos, comportamiento como gente de Dios es muy importante porque el mundo no nos ha enseñado el comportamiento. Dame Isaías, vamos, vamos a empezar. Y se me vino a la mente esta escritura, ¿ok? El comportamiento que nos enseña Dios es muy importante. Porque lo que aprendemos aquí, um, Isaiah, my thoughts are not your thoughts. Okay. Um, el comportamiento que nos enseña el mundo no es acuerdo a Dios. Sí, es. La televisión, la música, um, las novelas, las películas, ese comportamiento no es bíblico. Ese comportamiento es carnal, es del, de la, del, de la, del cuerpo. Tus emociones son emociones que no sabes con, que no sabemos controlar, pero mira lo que dice Dios. El libro de Isaías, capítulo 55, versículo 8. Uh -huh. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Uh -huh. Ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Ok, léelo otra vez, una vez más. Porque mis pensamientos no no son vuestros pensamientos. Los pensamientos que nosotros tenemos vienen de la televisión, Así vienen es. de la música, vienen de lo que vemos en la televisión, lo que vemos en películas, lo que vemos, las eh, redes lo que, sociales. Las redes sociales, gracias. Nuestro comportamiento no viene, nuestros pensamientos no vienen de aquí por la mayoría de la vez. Este mundo nos ha contaminado. Read it again. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, uh -huh. ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Dios dice: lo, lo, el camino donde nosotros andamos hoy en día no son los caminos de Dios. Y les voy a enseñar cómo y por qué. Ahora, antes de empezar. Todos tenemos, y este es un dicho que el diácono Yahshua nos ha enseñado a nosotros, ¿ok? Y el diácono Yahshua, saludos al diácono, a los capitanes, a los oficiales que andan haciendo el trabajo de Dios, predicándole a las doce tribus de Israel su verdadera na nacionalidad. Un saludo a los, al, al liderazgo, ¿ok? Este, algo que el diácono nos enseña es cómo saber... A, cómo saber Comportarnos mejor, ¿Cómo, cómo mejorarnos mejor espiritualmente, mentalmente, físicamente. Si sí, Él entra a la profecía, Él también sí le gusta entrar a las escrituras de profecía. Pero el diácono Yahshua nos ha enseñado a enfocarnos más en el, en el comportamiento, en cómo disciplinarnos en cómo mejorarnos mental, físicamente y espiritualmente. ¿Ok? Eso es lo que él nos ha enseñado. So, algo, algo lo que dice, que nos ha dicho a nosotros, un dicho que él dice, todos tenemos el derecho a nuestras emociones, pero el controlar tus emociones es sabiduría. Mm. Otra vez, todos tenemos el derecho a nuestras emociones, pero el controlar tus emociones es sabiduría. Es cuando tú sabes que tú tienes... Fuerza mental y espiritual para controlarte. Ok. Porque Dios tiene emociones. Y vamos a, a ir a eso también. Pero Dios sabe controlar sus emociones. Vamos a Génesis capítulo 1 y versículo 26. Vamos a hablar un poco de Dios y, los, y las emociones de Dios. Ok. Génesis capítulo 1, versículo 6. El libro de Génesis, capítulo 1, versículo 6. Uh -huh. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas. Uh, I'm sorry, let One, us. 26? Yeah, 1:26. Versículo 26. Génesis 1, 26. Uh -huh. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ok. Esta es la creación, ese es el principio. Dice Dios, hagamos al hombre. ¿A qué? A nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. A nuestra semejanza. Este es Cristo hablando con Dios diciendo, hagamos al hombre a nuestra semejanza. ¿Y por qué tuve que agarrar esta escritura? Nosotros tenemos emociones. Cristo y el Padre Dios tienen emociones. Lo que nosotros nos falta hacer es controlar nuestras emociones. Léelo otra vez, una vez más. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, uh -huh. conforme a nuestra semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen, cara, nariz, ojos, todo eso. Conforme a nuestra semejanza. Por ejemplo, David, Dios le llama a David hombre a, mis, a mi propio corazón. Ok, hay hermanos de la Biblia que nuestros antepasados que su corazón eran perfectos con Dios. Ok, ahora dame Éxodo 15, versículo 3. Vamos a ver uno de los comportamientos o características de Cristo. 15, 3. Uh -huh. el libro de Éxodo, capítulo 15 versículo 3 jehová es varón de guerra jehová es un varón de qué de guerra hey put up a picture give me a picture of christ when he comes back F fire destruction he's angry that kind of picture okay jehová es un varón de guerra cuando la vas a la guerra, vas contento. Cuando uno tiene una espada, va así uh, o va matando. enojado, listo para matar y cortar cabeza. Chiflando. Sí. <laughs> Cuando uno va a guerra, look at the high resolution images. Ok. Necesito, necesito imágenes de Cristo. Cristo es un hombre, Jehová es un hombre de guerra. Léelo otra vez. Jehová es varón de guerra. Uh -huh. Jehová es su nombre. Jehová es su nombre. Éxodo 34 y 14. Anything? Yes, we do. I put it on that laptop. It's on. Make sure it's on the desktop. High resolution. Look, look up for that folder. El libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 14. Uh -huh porque no te has de inclinar a ningún otro dios. Ajá. Uh -huh. Pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Dios también tiene emociones como celos. Dios es un hombre de guerra. Cuando tú tienes la mentalidad de guerra, tienes mentalidad de enojo, de ira. Dios también es celoso cuando su pueblo no no le adoramos y no guardamos sus mandamientos y no queremos aguardar el sábado. Y cuando no queremos a uh, guardar sus mandamientos o aplicar los mandamientos que él nos da en la Biblia, pero tenemos toda la excusa en el mundo. Todas las excusas en el mundo. Anything yet Christ, look up under the folder of Christ. There should be images. I, I'll take that. I'll take that. Le Éxodo. El libro de Éxodo capítulo 15, versículo 3. Uh -huh. Jehová es varón de guerra. Jehová es que varón de guerra. Esta Put up this picture. Esta es una imagen hecha de acuerdo a Isaías 63, cuando Cristo regresará con destrucción a matar y, sus, y también Apocalipsis, que su, que, su, que su vestuario estará lleno de sangre. ¿Crees que Cristo va a regresar? Dame Isaías 66 y 15. Isaías 66 y 15. A ver si va a regresar. Uh, that one's good too. Put it up. You can leave the scriptures up too. El libro de Isaías, capítulo 66, versículo 15. Ajá. Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino Ajá. para descargar su ira. ¿Su qué? Su ira. Cuando regrese Cristo va a descargar su felicidad. Ira. Ajá. Con furor uh -huh. y su reprensión. Con llama de fuego. Estas imágenes nos dejan saber las emociones de Dios y de Cristo, con ira, con fuego. ¿Ok? Ok. You're gonna be done. Pero, disculpe, me estaba tomando una nota, se me vino a la mente otra nota, otra escritura, y tengo que escribirla antes de que se me, que me olvide. Ok. Dios es un hombre de guerra. Cuando regrese, regresará con ira. También es Dios es celoso. Pero ¿qué es la diferencia entre él y nosotros? Dios, Cristo, Dios y Cristo son dos diferentes personas, y mismas características pero diferentes personas. No quiero que piense que estoy hablando cuando digo Dios y Cristo, ¿ok? El Señor sabe cómo controlar sus emociones. Isaías 43 y 13. El Señor sabe cómo controlar sus emociones y también nos enseña con, a través de las escrituras cómo nosotros deberíamos de comportarnos y controlar nuestras emociones. ¿Cómo? Uh, 42, y 43 y 13. 43. Isaías capítulo 42. Disculpame. 42. No sé por qué aquí tengo Isaías capítulo 42 versículo 13. Uh -huh. Jehová saldrá como gigante uh -huh. y como hombre de guerra despertará celo. Celo. Como hombre de guerra va a traer celo. ¿Coger? Gritará. Uh -huh. Voceará. Uh -huh. Se esforzará sobre sus enemigos. Dios está enojado. Cuando regrese va a traer ira, va a traer celo, va a gritar, va a vocear. ¿Coger? Desde el siglo... He callado. Pero mira lo que dice. Dice, desde hace tiempo, desde siglos, yo he callado. Él ha visto cómo nos oprimen. Dios ha visto cómo nos oprimen las otras naciones. Dice, desde siglos he callado. Coger. He guardado silencio. Dice, y he guardado... Un hombre que no sabe controlar sus emociones empieza a gritar, empieza a tirar cosas, ¿verdad? Sí. Pero dice, he, he callado, ¿qué dice? Dice, he callado, uh -huh. he guardado silencio y me he detenido. Y dice, y me he detenido. Es paciencia. Es paciencia, exactamente. Dios dice, por siglos, siglos. Desde Génesis capítulo 1, versículo 1. No, Génesis que. Sí, él supo, él supo y él vio uh -huh. del principio todo. Oh, yeah, let me get that real quick. Yeah. Dice: Me he detenido. Isaías capítulo 46, versículo 10. Que anunció lo por venir desde el principio. Uh -huh. Y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero mira lo que dice la biblia so sí cuando dije que él supo todo lo que nos iba a acontecer desde génesis capítulo 1 versículo 1 él escribió dios el padre escribió el libro escribió la película antes de que la, le pusiera play mm. Él sabía todo lo que iba a acontecer los, antes de que... Los actores. Los actores, quién no. iba a ser el bueno. ¿quién él escribió el cuento. Mm. Y luego, ahorita estamos viviendo la película. Pero él dice, regrésate otra vez, una vez más a 14, 42, 14. Isaías capítulo 42, versículo 14. Ajá. Desde el siglo he callado. Uh -huh. He guardado silencio. Ajá. Y me he detenido. Dice, él se detenió. Se detuvo, detenió. Él se detuvo. Uh -huh. Daré voces como la que está de parto. Uh -huh. Asolaré y devoraré juntamente. Dice: Yo me tuve que detener. Me, me, uh, de, me tuve que detener. No, ya me estoy. Detener. Confundiendo. detener. Gracias. Me tuvo que detener. Deténete, deténete. Detente, detente. No, no, porque había otro video oh, que okay. no sabía que detente. Ok. Uh, dame Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Vamos a ver otro ejemplo de cómo Cristo sabe controlar sus emociones. Cristo sabe cómo controlar sus emociones, su ira, su enojo. Ok. Go ahead. El libro del primer y, Pedro. Espérame, y no nomás vamos a hablar hoy. A lo mejor voy a hablar un poco más de la ira y del enojo, pero hay diferentes tipos de emociones. Y ahorita voy a hablar de eso. Yet. Go ahead. el libro del primer Pedro, capítulo 2, versículo 21. Uh -huh. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció. Por nosotros, Ajá. dejándonos ejemplo. ¿Dejándonos qué? Ejemplo. Di Cristo nos dejó un ejemplo. ¿De qué? Para que sigáis sus pisadas. Como Él pisó, nosotros deberíamos de pisar. Como Él, él se controló, nosotros tenemos que controlarnos. Él es un ejemplo para nosotros. Go ahead. El cual no hizo pecado, Ajá. ni se halló engaño en su boca. Go ahead quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando le maldecían, mira este, él estaba haciendo milagros. Mm. Pero mira este, este diablo le llamaban, sí. uh, el, el señor de las, de las moscas, Beelzebub, le dijeron, ok, uh, cuando, la, cuando él fue, ¿a dónde fue? Y dijo, mira estos que no creen, wow, yo estoy cura sanando a la gente haciendo milagros. A los, a los ciegos los hago ver otra vez. A los enfermos los hago que, que, se, que se sanen. Y esta gente no me cree. ¡Wow! coger Cuando padecía, no amenazaba. Mira, cuando los, cuando los. Ahorita vamos también a hablar de esa parte. Cuando él lo estaban matando. Cuando él llegaron y lo agarraron. Dice que. No amenazaba. No dijo, Vas a ver, te voy a matar. Vas a ver, voy a regresar y te voy a. Él, paciente, él, calmado, él sabía, él controlaba sus emociones. Go ahead. Si no en, ec, encomendaba la causa al que juzga, justamente. Uh -huh. Quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Mira, él Llevó nuestros pecados. Todos nosotros, hasta hoy en día, que sabemos la verdad, los que estamos en, en la verdad, que seguimos los mandamientos de Dios, sabemos que hacemos pecado. Sabemos que no deberíamos de estar eh, eh, vivos ahorita. Sabemos el pecado que hacemos. Pero aún así, Él ha llevado nuestros pecados en sí mismo. Para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados porque vosotros erais como ovejas descarajadas descarriadas descarriadas pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas mira lo que me, me gusta esa parte pero ahora habéis vuelto al pastor y, y obispo de vuestras almas el pastor y el obispo de nuestras almas. El pastor guía a la gente, pero nuestras almas, guía nuestras almas. ¿Cómo? Con las escrituras. Eso es lo que dice, hemos vuelto al pastor. Cristo está en la palabra y Él nos va a guiar nuestras, nuestras y es un obispo, nos va a enseñar. Un obispo enseña, un obispo es un líder. Y el pastor guía a las ovejas. Hey, ¿están sanas las ovejas? ¿Están bien? Ok. Ok. So, 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 so. Deuteronomio, capítulo 4, versículo 5. Vamos a. So, hablamos un poquito del Padre. de, Discúlpame. Del Hijo. De Cristo. De Dios. Y también su Hijo. Ok. Que dijeron: Hagamos al hombre a nuestra semejanza. El Señor tiene ira, enojo, pero también sabe cómo con, controlar sus emociones. Ahora vamos a hablar de nosotros hoy en día. Eh, Deuteronomio, capítulo 4, versículo... Antes de ahí, ¿sabes qué? Vamos a Génesis. Mm. No, 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 no. Discúlpame, mis notas están un poco... Ok. Ya sé dónde vamos, Eclesiástico 18 y 30. Eclesiástico 18 y 30. Discúlpeme por la confusión un poco ahí. El libro de Eclesiástico, capítulo 18, versículo 30. Sí, no vayas. Detrás de tus codicias, uh -huh. pero uh, refrénate de tus apetitos. Go ahead. Si tú provees a tu alma los deseos que le agradan, ella hará de ti un asmerier, asmereir o oh, asmerir hacia tus enemigos. Let me read it. Si tú provees a tu alma los deseos, los deseos que le agradan. Ella hará de ti un hazme reír hacia tus enemigos, los que te malignan. So, ¿Qué está diciendo la Escritura? Déjame leer el versículo 30. No vayas detrás de tus codicias, pero refrénate de tus apetitos. La Biblia dice, conoce tu espíritu. No des a tu espíritu lo que tú codicias. Hey, give me um, deseo. Right there. Pull that up. Deseo. Dese deseo movimiento afectivo right movimiento afectivo hacia algo que se apetece so, es un movimiento afectivo algo que te que te un movimiento el deseo es un movimiento afectivo hacia algo que te apetece sinónimos sinónimos apetencia apetito apetito aspiración uh -huh. ansia ansia Afán. Un afán. Anhelo. Uh -huh. Pretensión. Ajá. Uh -huh. Capricho. Un capricho. coger, Empeño. Uh -huh. Antojo. Un antojo. Pasión. Una pasión. Ambición. Ambición. Interés. Beretín. Es un, una ambición. Lee la, la escritura otra vez. I need you to read with, with energy. Pastor. Eclesiástico capítulo 18, Pastor. versículo 30. No vayas detrás de tus codicias, Ajá. pero refrénate de tus apetitos. Dice la Biblia: Conócete tú mismo. ¿Y cómo vas a conocerte tú mismo? Ahorita agarramos esta, esta escritura. Go ahead. Si tú provees a tu alma los deseos que le agradan, ella hará de ti un asme reír hacia tus enemigos, los que te malignan. Mira, dice: Si tú le das tus, los apetitos. That up again. si tú le das a tu tú tienes que probar tu alma y los deseos que te que, que le agradan, pero si tú le das tu as, tus apetitos, tu afán, tu anhelo, tus antojos, tus pasiones, tus ambiciones, tus intereses, tu, lo que te hace ansia. Mm. Ellos tus amigos te van a hacer un, un de burla porque no sabes controlarte. You can bring that down. Wait, hold up, hold up acción y Read number two. Número dos. Acción y efecto de desear. N número cuatro. Número cuatro. Impulso. Es un impulso. Go ahead. Excitación veneria. 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 Hey, click on impulso. Uh, number four. Impulso, yep. Go ahead. Impulso. Acción y efecto de impulsar fuerza que hace moverse a un cuerpo. Espérame, read the synonyms. Number one. Uh, sinónimos. Impulsión. Uh -huh. Empuje. Empujón. Propulsión. Acelerada. Si ¿Sí has escuchado cuando la, en inglés dice este. Uh, impulse spending. Mm. Ok. Que tú, que tú gastas dinero por impulso. Por impulso. Tú ves un. Tú ves este, la nueva bolsa que salió y no tienes el dinero, pero es que, ay, es que tengo que agarrarla. Y, y tú y tú gastas dinero por impulso. Nomás porque está ahí. Sí, tú sabes que ya compraste comida uh, para la casa, pero porque vas en la camino y ves la taquería, y oh, yo quiero unos tacos, y te regresas y vas y compras tacos cuando tú tienes... Y eso nos pasa a todos. Uh -huh. Tú sabes... Ese se llama Langaroso. Sí, tú sabes uh, que no deberías de gastarte más dinero, que no deberías ir al casino porque no sabes controlar tu, tu, tu cuánto tienes. Más bien, no tienes, no tienes una lista de, de, de billes cómo gastar. No tienes un budget. Harry se budget en español. No tienes una... A ver, translate. no tienes con un, una lista de tus. Uh, que, uh, presupuesto. No tienes un presupuesto, gracias. De cuánto debes gastar. Pero aún así vas y te gastas el dinero en el casino. Nomás me voy a gastar 50, está bien, está bien. Y luego sales y te gastaste 200 y no ganaste nada. Y luego ya estás pidiéndole a la iglesia, ya estás pidiéndolo a tu madre, a tu padre a tu hermana porque no sabes cómo gastar no sabes cómo controlar tus emociones el dinero también controla tus emociones si no sabes cómo cómo refranarte lee versículo uh, número dos número número dos Can ah. you put up on my too? fuerza fuerza que hace moverse a un cuerpo Ajá. impulsión impulsión uh -huh. empuje empujón propulsión Espérame. acelerada si si ves donde dice fuerza que hace moverse a, moverse a un cuerpo fuerza también es emociones fuerza también es una emo, em, emoción coger número tres número tres deseo o motivo afectivo que induce a hacer algo de manera súbita que es súbita que súbita sin reflexionar. Sí, ¿sabes qué? Súbita, let me see. Súbita quiere decir, quiere decir, es, es, ¡pum! Sí, uh, como uh, invo uh, uh, reflexión involuntaria. Sí, sin reflexionar, dice. Uh -huh. Vehemencia, nervio. Sin pensarlo. Sin pensarlo, ¿ok? All right, bring that down, read that scripture again. Eclesiástico capítulo 18, versículo 30. Uh -huh. No vayas detrás de, de tus codicias, pero refrénate de tus apetitos. Si tú provees a tu alma los deseos que le agradan, si tú no sabes cómo controlar lo que te hace mover, tus impulsos, tus deseos, tus apetitos, tu codicia, go ahead. Ella hará de ti un hazme reír hacia tus enemigos, los que te malignan. Romanos 7, y 7. ¿Cómo puedes comprobar? ¿Cómo puedes saber lo que es débil para ti? ¿Lo que tú tienes fuerza? ¿En, en, en dónde tienes fuerza? ¿Y en dónde no tienes fuerza? ¿En dónde eres débil y dónde no eres débil? Ok, porque todos tenemos una debilidad. El libro. De, el libro de Romanos capítulo 7, versículo 7. Uh -huh. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado. En ninguna manera. La ley no es pecado. En ninguna manera. Go ahead. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Mira lo que dijo Pablo y nos está dejando saber cómo puedes conocerte a ti mismo. Lee esa parte otra vez. Por, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. él porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Cómo vas a saber tus debilidades si no estudias? Oh my goodness. Mira, por ejemplo, la Biblia dice: ahorita vamos a hablar, ahorita vamos a hablar de eso. Déjame estar en, en, en mis notas. Pero si tú lees algo y por dentro de tu espíritu y tu mente sabes, oh my goodness. Eso yo, yo me gusta, me gusta llevarme cosas que no son mías, como, como ese, ese, um, no sé, en el trabajo, esa lonchera que no era mía, pero me gustó la caja. Oh my goodness, tú sabes tus debilidades, tú sabes tus, tus fuerzas y, y lo, tus apetitos. Ok, vamos a Génesis, no, nope. disculpen, ¿por qué quiero ir a Génesis otra vez? Eclesiástico. 19-29. Vamos a estar en Eclesiástico, los libros apócrifos un poco, ¿ok? Estén con nosotros y si no tienes los libros apócrifos, eh, búsquenlos en línea, los libros apócrifos, ¿ok? Unas de las Biblias católicas tienen estos libros, también pueden leerlo por ahí uh, y pronto Israel unido en Cristo va a traer eh, nuestro propio libro de los libros apócrifos. Dios quiera, ¿ok? Go ahead el libro de Eclesiástico capítulo 19 versículo 29 Ajá. un hombre puede ser conocido por su apariencia Ajá. y uno que tiene conocimiento por su semblante por su semblante Go ahead. cuando tú te encuentres con él dice un hombre puede ser conocido por su apariencia cuando alguien y por ejemplo cuando a mí me corrigen mi liderazgo o cuando me traen corrección, ellos saben cuando estoy enojado, ellos saben cuando me pongo fuerte o duro y que no, estoy bien, o algo así, por la cara. Y ahorita vamos a leer eso, Go ahead. La vestimenta de un hombre, la risa excesiva. La risa excesiva y el modo de andar muestra lo que es. Y cómo camina también. Como camina muestra lo que eres. Dame Eclesiástico uh, 13 y 25. El, el libro de Eclesiástico capítulo 13, versículo 25. Uh -huh. El corazón de un hombre es el que cambia su semblante. Uh -huh. Ya sea para bien o mal. Y un corazón alegre hace un semblante animado. Mira. Tu cara nos deja saber. Le dejas saber a la gente cómo qué estás pensando. Tu cara lo dice todo. En inglés ¿qué dice you wear your feelings on your shoulders, on uh, your, your heart on your sleeve. Your heart on your sleeve en inglés eso es un dicho en inglés que cuando tú tienes tus pensamientos en tus en tu en tu hombro, todos pueden leerte, todos te pueden leer. Tú eres un libro abierto. ¿Coger? Eso es todo. Eso es todo. Ok, dame clases. Ah, 26, si quieres también, dice más del semblante. 26, ajá. Uh -huh. Versículo 26, uh, 26, un semblante animado es una muestra de un corazón que está en prosperidad. Uh -huh. Y el uh, averiguar de una parábola es un trabajo fastidioso de la mente. Ok, y eso es cuando uno está estudiando, cuando uno está así nomás averiguando. Mm, Está estudiando. Dame Eclesiástico 19, 29. Vamos a hablar del, 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 um, del rostro. El rostro del hombre. Ok. El libro de Eclesiástico, capítulo 19, versículo 29. Uh -huh. Un hombre puede ser conocido por <laughs> su apariencia. ¿Did we read this already? Yes, sir. Ok, ya leímos esta. Discúlpame. Y leímos 13 y 25 también, ¿verdad? Sí. Ok. Um, ¿Sabes qué lee esta otra vez? Un hombre puede ser conocido. No, discúlpame, ya leímos. Discúlpame, discúlpame. Uh, 37, 17. Discúlpame. Discúlpeme, hermanos y hermanas. Ya leímos esa. 37, y esa es que... 27. Ajá. Uh -huh. El libro de Eclesiástico, capítulo 37, 27, no, nope. discúlpame, 10 y 7, no, 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 oh my goodness, déjame la busco, no puse la escritura bien, están capítulo 37 que habla de el rostro del hombre, gosh, um. is it that, yes. oh, yo estoy leyendo 38, discúlpame, go ahead. el libro de Eclesiástico, capítulo 37, versículo 17, el semblante es una señal de ca del cambio del corazón. Okay. Otra vez. El semblante es una señal del cambio del corazón. El semblante, el rostro, el rostro de un hermano o hermana sab sabemos cuando cambia sus pensamientos. En, otra, en, en el eclesiástico leímos que si es de bueno o de malo, cuando tú estás alegre o estás enojado. Un ejemplo: Génesis 4. Vamos a leer, vamos a ver de Caín. De Caín cuando él mató a su hermano Abel. Ok. 4 y 5. El libro de Génesis, capítulo 4, versículo 5. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Dios no miró agradablemente la ofrenda de Caín. Go ahead. Y se ensañó Caín un, de, en, en gran manera. manera. Read that again. Y ensañó Caín en gran manera. Uh -huh. Se enojó. Y decayó su semblante. Uh -huh. Entonces Jehová dijo a Caín. ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Y mira lo que dijo Dios. Caín estaba enojado, porque él dice, yo no lo él, él no le quiso traer la ofrenda correcta a Dios. ¿Y qué le dijo? ¿Por qué te has ensañado? ¿Por qué estás enojado? Coger. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Ajá. Y si no hicieres si bien, el pecado está a la puerta. Y si no haces el bien, tú, el pecado está a la puerta, quiere decir, la puerta de tu mente. Si no sabes, y si no haces el bien, tú sabes que no, yo no quiero eso. Y no voy a aceptar tu ofrenda. Dios le está diciendo a Caín, no voy a aceptar tu ofrenda. Y después tú vas a estar en pecado y te vas a enojar porque no voy a aceptar tu ofrenda. Go ahead. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñarías de él. Y ahora, esta última parte, él está hablando de, de Satanás, le está diciendo, Caín va a ser uno de los tuyos. Caín va a ser uno de los tuyos. Ok. Deuteronomio 4 y 5. ¿Qué is es? Ok. Deuteronomio 4 y 5. ¿Qué tengo? ¿Qué I have? What stuff do I have? Poker face, ok. Sabes que, give me the poker face video. Ok, quiero que vean este video. Y están and, and you know what, give me one second. Let's play. Quiero que vean el rostro de esta mujer. Y está en inglés, pero lo que estamos viendo es lo que le llaman cara de poker face. Y el, el rostro, el semblante de esta mujer y de este hombre. Ok. Uh no subtitles. They're they're English. Go ahead. Bluffing him for fifty thousand. Can you find her poker tell? Queen on the river giving Nick the best hand. He checks and the trap is ready. Maria has nothing. Oh no, she's reaching for chips. And she bluffs for twenty two thousand five hundred. Stone cold bluff by Maria. Right Mírala esta, esta mujer. mujer. Go back real quick. Si vieron que quiso dar por un segundo quiso dar una emoción y cuando tú das una emoción es un lenguaje es 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 un lenguaje corporal. Sí, si, tú estás dando estás hablando por tu cuerpo. Coger mírale la cara y por un segundo. Y este hombre está bien preocupado y esta mujer como si nada. Hacerla? Y dijo no nope, wow. no puedo hacerlo. Ahora mírenle la cara. Ahora go back go back when she smiles. Ahora yeah. right there. Ahora sonríe porque ha ganado 49 mil 500 dólares esta mujer. Ha ganado 50 mil dólares. What happened? Okay. Y por seguro ella no iba a ganar nada. A lo mejor no iba a ganar exactamente, no pero lo que es se llama cara de póker. Esto es lo que se llama cara de póker. Play from the beginning. Pero que quiero que vean cómo esta mujer su rostro, ella ahora mira, espérate. Put picture in picture. Imagínate los que juegan póker y lo que, los que lo hacen pref, profesionalmente. Tú estás jugando por mucho dinero. Ellos están jugando por 50 mil dólares, ¿ok? El eh, dinero estadounidense. Están jugando por dinero. Si tú ganas, vas a ser feliz. Estas emociones que te salen de tu cuerpo, de tu, de tu mente, si ganas, seres feliz. 50 mil dólares más ganaste. Si pierdes, vas a estar enojado porque perdiste 50 mil dólares. Go ahead. She's bluffing him for 50,000. Can you find her poker tell? Queen on the river giving Nick the best Mira, hand. pause. Mírale la cara ahí. él está pensando. Él está viendo qué hago. ¿Qué movimiento debo hacer de después de aquí? Go ahead. He checks and the trap is ready. Yeah, yeah. Maria has nothing. Mira. Quiere moverse. Necesita tener la cara seria. Para no dejarle saber cómo si ella tiene cartas buenas o cartas malas. Esto es controlar de emociones. Esta, ella sabe cómo controlar sus emociones. Ella tuvo que practicar esto porque es de ganancia de dinero. Go ahead. Oh no, she's reaching for chips. and she bluffs for 22,500. Ahí quiso hacer algo, pero ahora mira a él. Está preocupado. Ahora él se le queda viendo a ella porque quiere saber, tienes cartas buenas, tienes una, una, una mano buena o una malo, mal, mano mala. ¿Te puedo ganar o no te puedo ganar? Mírale la cara. Él quiere leerle las emociones. Él quiere leerle las emociones. Y, por, y también mucha gente que juega póker usan lentes usan anteojos porque no quieren saber que la gente no quiere que que me lean los ojos que me lean si estoy nervioso si estoy feliz si estoy ansioso si voy a ganar voy a perder coger right y ella como hielo y he yo no it? sé de Wow. Ahora ella está feliz porque ha ganado. You can read that down. Eso es el rostro. Let's read that again. Uh, 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 dame, dame, dame Eclesiástico 37, 17 otra vez. El libro de Eclesiástico, capítulo 37, versículo 17. Mm -hmm. El semblante es una señal del cambio del corazón. El semblante, tu rostro, va a dejar saber que tienes en la mente. Por eso esta mujer tuvo que quedarse como hielo. Seria. No puedo. Si ella enseña una sonrisa, quiere decir que ella va a, que él, ella va a ganar y el hombre puede hacer algo diferente. Si ella enseña unas, una, una, una preocupación en su, en su rostro, Va a enseñar que él le puede ganar a ella. All right. So, what else do I have? Um, what's another video? Okay. Not, not yet. Not yet. Where am I going? Dame, Deuteronomio 4 y 5. What is that? Oh, not yet. Not till I get to Ephesians. Dame, Deuteronomio 4 y 5. El libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 5. Uh -huh. Mirad, yo. Os he enseñado estatutos y decretos, uh -huh. como Jehová, Jehová mi Dios me mandó, uh -huh. para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Uh -huh. Guardadlos, pues, y ponerlos por obra. Guardar los mandamientos, los decretos, los estatutos que Dios, que Moisés nos enseñó por medio de Dios, coger. Y ponerlos por obra. Uh -huh. Porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia delante de los pueblos. Give me, try to find me like a, a Edomite just smiling, like a fake smile. No han visto y los que están, um, los que están. Que se juntan cerca los gringos. Los que se juntan cerca de los gringos. Estos gringos son muy buenos para guardar su, su verdadera, sus verdaderos pensamientos. Los gringos son muy buenos para decirte que tú eres una basura, que tú no eres nadie. Pero te dan. Give me that third one. Give me that third one. That one yeah. Los gringos zoom out a little, te dan una sonrisa así. Estos gringos saben que tú estás enojado. Saben que tú porque tú ya perdiste el control. Están peleando porque no sé, se parqueó, se estacionó en tu en tu, en, tu, en tu en tu espacio y no debería y él no le importa y tú ya te enojaste. No sabes cómo controlar tus emociones. Y el, el gringo te está viendo así, con una sonrisa así como que, jajaja, mira, este no se sabe controlar en sí mismo. Y mira, ya perdiste la batalla. You can bring that down. Los gringos, especialmente aquí en Estados Unidos, ellos saben cómo darte una sonrisa falsa, una sonrisa. Una sonrisa. Uh, que saben que te, en su mente te están, te están rayando todo. Como decimos los mexicanos, ¿verdad? Te la están rayando. Te saben dar una, una sonrisa falsa. Pero ellos te dan esa sonrisa y ellos mismos están controlando ellos sus emociones, porque si no también van a caer a tu nivel. Tú ya caíste. Y ellos no quieren caer a tu nivel. ¿Me entiendes? So, nosotros como ser llamados en esta sociedad, negros, hispanos, indígenas, necesitamos saber cómo controlar nuestras emociones. La Biblia dice estos mandamientos, esta sabiduría, es nuestra sabiduría y inteligencia antes de los pueblos, porque va a llegar situaciones que los gringos, los árabes, se van a meter en nuestras emociones y nosotros tenemos que saber controlarnos. Y no es fácil, pero es posible. No es imposible, pero sí va a ser trabajo duro. ¿Ok? Uh, dame Josué capítulo 1, versículo 7. Esta Biblia tenemos que también verla como, como instrucción de comportamiento. Esta Biblia tenemos que verla, nos enseña ¿Cómo vivir la vida día en día? ¿Coger? El libro de Josué, capítulo 1, versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente uh -huh. para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Ajá. Uh -huh. No te apartes de ella, ni a la diestra, ni a la siniestra uh -huh. para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nosotros pensamos que cuando dice la Biblia para que prosperes, quiere decir que pensamos dinero, pensamos en riquezas, en materialismo, pero no. La Biblia también nos dice prosperar, nos deja saber prosperar espiritualmente, uh, mentalmente, físicamente. No quiere decir de las cosas de este mundo. También nos enseña la Biblia, este libro de la ley nos enseña a prosperar en cada día, en nuestras acciones de todos los días. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Por qué? Porque la vas a poner en práctica, Sino que de día y de noche meditarás en él. Como cuando dice la Biblia... Uh, refránate de tus apetitos y tú meditas en esa todo el día, tú sabes cuando llega uno de tus apetitos, de tus codicias, y tú meditas en eso, meditarás en eso todos los días, tú vas a saber, oh, hold up, eso es un apetito mío, es, un, es un, una codicia mía o es algo que eh, puedo controlarla o él me controla a mí. Oh, mira, ya me tomé un café en la mañana, ya me tomé una soda. Y ahora quiero un jugo de energía, mm. Mm. eso es mucho azúcar, ¿no? Ok, déjame. Hoy oh, también quiero. Eh, mira esa, esa dona esa dona me se ve sabrosa. Esa esa uh, no sé ese dulce chocolate. Ya te comiste cinco chocolates y ves otra caja de chocolates. Y, mm. Oh my goodness. No sabes cómo controlarte. Por eso meditarás en las escrituras. Coger para que guardes y hagas conforme a todo lo que en está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Imagínate cuando el, el gringo te haga enojar, tu patrón te haga enojar y tú sabes cómo controlar tus emociones. La Biblia dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, todo te saldrá bien. Imagínate, si todos supiéramos cómo controlar nuestras emociones, no pasarían las cosas que pasan. Ahorita voy a enseñar un, un video donde un hombre no supo controlar sus emociones y causó una muerte, ¿ok? Dame um, 2 Timoteo capítulo 2, versículo, um, capítulo 2, ah, discúlpame, 2 Timoteo 3 y 16 y 17, Discúlpeme. 2 Timoteo 3:16 El libro de 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16 uh -huh. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura, historia, profecía, uh, parábolas, es ins inspiración por Dios, pero también tiene una razón es útil para enseñar, para re redraguir, para corregir, para instruir en justicia, porque nosotros no sabemos cómo comportarnos. a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es uh -huh. así, ok. Para el fin, está diciendo lo mismo que decía Josué: para que al fin. El hombre de Dios sea perfecto para que prosperes, para que todo te salga bien, enteramente preparado. Enteramente quiere decir mente, cuerpo, espíritu, todo preparado para toda buena obra. Ok, dame, uh, where am I at? dame, Sirac, Siracides, Eclesiástico 6 y 18, y después de ahí ya vamos a empezar a la solución. Ya vamos a ir a la solución, ¿ok? Soluciones, soluciones. El libro de Eclesiástico, capítulo 6, versículo 18. Uh -huh. mi, mi hijo, recopila la instrucción desde tu juventud. Uh -huh. Así tú hallarás sabiduría hasta tu vejez. Mira lo que dice la Biblia. Desde que tú eres joven o entras a esta verdad. Recopila la instrucción desde tu juventud y así hallarás sabiduría hasta tu vejez. Siempre tenemos que aprender. No hay no hay edad donde no vamos a dejar de aprender. Desde joven hasta viejos vamos a seguir aprendiendo. Y el que no quiera aprender y aplicar es porque eres necio. Eres necio y no quieres Salir de tu de tu de tu zona de confort, de tu de tu zona de de how do you say comfort en español, a uh, donde estás a gusto, de tu zona de, de exactamente, exactamente de, de a gusto, Spanish, de tu comodidad, de tu zona de donde estás cómodo, porque no quieres dejar el viejo pa, el hombre pasado, ese es el problema. Si a mí me dicen, controla tus emociones. Y si sí me han dicho, mis, mis, mi liderazgo me ha dicho, tienes que saber cómo controlar tus emociones. Y yo, inicialmente, mi primera reacción es, no, yo sí sé controlar mis emociones. ¿Tú crees que yo sé controlar mis emociones? Claro que no. Pero si me quedo callado y nomás digo, tienes razón, sí, cierto. ¿Por qué? Porque ellos nos ven. Ellos nos ven. You know what? I got another video. Okay. Now vamos a vamos a primera corintios 13 y 11. Primera Corintios 13 y 11. El libro de Primera Corintios, capítulo 13, versículo 11. Mm -hmm. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando yo fui hombre dejé lo que era de niño. Mira lo que dijo Pablo y él está hablando de sí mismo. Cuando era yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. ¿Por qué está diciendo esto? Él tuvo, él creció, porque Pablo era un doctor de la ley, era un fariseo, Pablo era un maestro de la ley, él sabía la ley muy perfectamente, pero aún así dice, por eso dice, juzgaba como niño. Él está, te está diciendo, te está dejando saber que cuando él no estaba siguiendo a Cristo, pero perseguía a los seguidores de cristo era como un niño, no era hombre, no era un adulto maduro. él era un niño lleno de emociones que no sabía controlar sus emociones, que él lo sus emociones, sus impulsos, sus, sus deseos lo movían, no tenía control. Por eso dice, cuando era un niño juzgaba como un niño, hablaba como un niño, más cuando fui un, un hombre dejé lo que era del niño. Él está diciendo que él antes era como un niño. Ahora, give me um, give me the, those types of emotions. Vamos a leer esta lista en Google. There's another one too. Put it up. Need you to wake up tipos de, im, tipos de emociones you want miedo tristeza enojo asco sorpresa felicidad alegría envidiar amar lástima gratitud diversión aburrimiento excitación anticipación anticipación uh -huh. desprecio Dolor empático, horror, orgullo, interés, soledad. Ahora, estos son tipos que el, el hombre blanco ha puesto en una lista. Miedo, asco, alegría, lástima, aburrimiento, desprecio, orgullo, tristeza, sorpresa, envidia. Estas son cosas que cambian tu mente, tu semblante, que cambian tu... ¿Cómo se dice? Tu modo. Tu... Cómo te sientes, ¿ok? Tu, tu espíritu cambia tu energía. Ánimo es mood. Ándale, tu ánimo cambia tu ánimo. Todas estas cosas, si tú estás triste vas a estar bajo. Si tú tienes miedo vas a estar muy ansioso también. Una de estas otras se conectan, ¿ok? Estas, estas emociones se pueden se conectan, ¿ok? So y voy a hablar un poco de. To y voy a regresar a esa lista. Voy a regresar a esta lista. Give me the one in Corinthians where he says, think, um, don't be like little children, be like little children in malice. Thank you. El libro de Primero cor Corintios capítulo 14, versículo 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. Mira lo que dice. No seas niños en el modo de pensar. ¿Qué quiere decir de modo de pensar? El, el pensamiento de tu entendimiento en la Biblia. No seas como niños que cuando lo lees. Whatever. No. Go ahead. Sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Mira de lo que dice. Ser niños en la malicia. ¿Por qué? Porque los niños se enojan unos con los otros por un segundo y luego regresan a jugar. Mis hijos se pelean y, y siguen jugando después de unos cinco minutos. Empiezan a jugar otra vez. Pablo nos deja saber, no sean como niños cuando no deben de ser como niños. Sean como niños cuando llega con, con la malicia, con el enojo. No dejen ese enojo dentro porque los adultos... Cuando dejamos el enojo adentro, no lo podemos dejar ir. Somos peores que los niños. Los niños se les olvidan y empiezan a jugar otra vez. Es a reírse otra vez. Se llama re resentimiento. Eh, tenemos right. resentimiento, exactamente. La Biblia le llama uh, root of bitterness. ¿Qué dice root of bitterness? Es, es una. Uh, what is it? twelve. Ok. La Biblia le llama. or is it three? What is say? 12 and 15. 12 and 15. Una raíz. Raíz de amargura. Eso es lo que le llaman en Hebreos 12 y 15. Raíz de amargura. Gracias. Porque los adultos empezamos a, a amargarnos. Tenemos raíces de ese ese, hombre, ese, ese hermano, ¿cómo me cae mal? Y cuando los saludos, hey, what's up, bro? ¿Qué volé? Ok, whatever. Pero los niños, hey, what's up, otra vez, ¿verdad? Empiezan a jugar. Exactamente, ok. Dame um, Efesios 4. Pero espérate, antes de Efesios, la Biblia dice que tenemos que ser como niños. Pablo dice que no deberíamos ser como niños. Vamos a ver la diferencia. Mateo 18 y 3. Mateo 18 y 3. Mateo 18 y 3. El libro de San Mateo capítulo 18, versículo 3. Uh -huh. Y dijo, de cierto os digo que si, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué está diciendo aquí Cristo? Tenemos que dejar todos nuestros pensamientos de adultos que no sabemos. Por eso dijo, por eso dijo Cristo, dame Lucas 7:32. Mira, dice, si no nacemos otra vez como niños, un niño lo puedes instruir al bien y al mal. Nosotros tenemos que tener la mentalidad de un niño de ser instruidos otra vez, ser instruidos al modo de pensar como Dios, como dijo la Biblia en, 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 en Isaías 55, sus pensamientos no son mis pensamientos. Tenemos que lavarnos cuando te dicen, ya te lavaron el cerebro. Necesitamos lavarnos el cerebro con la Biblia. Así es. Y no con las cosas, la, la inmundancia que está en el mundo. Leeme eso. El libro de San Lucas, capítulo 7, versículo 32. Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza Ajá. que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailaste. Mira, lee, ¿Qué es eso? 32? 31. Mm -hmm. Versículo 31. Y dijo el Señor: ¿A qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Dice: A los hombres de la gener generación de Cristo, que son los mismos hombres y espíritus que están hoy en día aquí. Dice: ¿A qué los puedo comparar? Coger. Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza D que dan voces, uh -huh. unos a otros y dicen: Os tocamos flauta. Y no bailaste, mira lo que dice: los hombres dice los hombres de, de la generación de Cristo son como los son como muchachos, adolescentes inmaduros que, que están sentándose y mira, haciendo chiste de todo. Mira, este no quiere bailar. Ese es un, un inmaduro. Ese es un, es un muchacho que no ha crecido a ser un hombre haber importancia a algo. Por eso uno que eh, leímos en Eclesiástico, tú puedes conocer el, el conocimiento de un hombre cuando lo ves reír, si se ríe excesivamente, cómo camina, cómo habla, su actitud, su risa, todo. Vamos a regresar a Mateo 18 y 3. Vamos a ver qué dice, porque ¿qué es la confusión? No hay confusión. Pablo dice, ser como niño en las cosas que pertenecen como envidia, como enojo, amargura, malicia. Ser como un niño en eso porque sí nos vamos a, a, a sentir esas emociones. Pero no seas como adultos en esas cosas, en la malicia, amargura, enojo. Déjalo ir. Déjalo ir. Go ahead. El libro de San Mateo, capítulo 18, versículo 3. Y dijo: De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Uh -huh. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque vas a ser humillado. Eres, te humillas como un niño a que te dejen instruirte. A que te dejen instruirte. Ahora, Efesios 4 y 3. 13. Por eso okay. voy a llegar a otro video en un poquito. Efesios 4 y 13. El libro de Efesios capítulo 4, versículo 13. Ajá. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Ajá. A un varón perfecto. A un niño. A un varón perfecto. A un muchacho. A un varón perfecto, uh -huh. a la medida de la est estatura de la plenitud de Cristo. Dice todos que tenemos que llegar a la unidad y a la fe del conocimiento del Hijo de Dios. Tenemos que llegar a ese nivel de Dios. Tenemos que llegar al ya yeah, video of the toon cartoons next. Tenemos que llegar a, a la, al ejemplo de Cristo para ser un varón, no un niño, un varón. A la medida y estatura de la plenitud de Cristo. Por ejemplo, cuando leímos que él, cuando lo estaban matando, él no amenazó. Mm. Cuando él eh, estaba sufriendo, no se enojó. ¿Sabes qué? Let's get that real quick. Let's go back to that. Vamos a regresar a primera de Pedro, 2 y 20 veinti... Hold up. Te voy a enseñar un ejemplo de eso. Se me olvidó. Era 21. Era 21, pero I want to go down. A ver, dame un segundito. Uh, 23. Segunda Pedro 2, 23. 1 Peter 2, 23. El libro de primer Pedro capítulo 2, versículo 23. Uh -huh. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Uh -huh. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que, que juzga justamente. Mira, dice, en vez de hacer estas cosas, él encomendaba la casa al que juzga juzga justamente. En vez de él decir, "¿Sabes que van a morir? Esa u vas a morir." Ah. En vez de decir, "Hombre blanco, me caes mal." O decir, eh, ¿sabes que hermano o hermana te vas a morir?" Él decía, "¿Sabes qué? Que la que la obra de Dios se haga." thy kingdom come that will be done uh, what is will like will in español I don't uh, want the scripture la obra la que tu qué. obra tu, what que, exactamente tu que tu voluntad se haga Dios mm -hmm. eso es que él encomendaba al que juzga justamente dame dame prim, dame Mateo capítulo 26 y 50 te voy a enseñar un ejemplo de cómo Cristo supo, supo controlar sus emociones en una situación donde, donde Él, si fuera carnal, pudiera hacer otras cosas. Él pudiera hacer uh, enojarse. ¿Ok? Dame... Uh, mm, mm. What did I say? Matthew 26 and 50. Yes. El libro sí. el libro de San Mateo capítulo 26 versículo 50. Y Jesús le dijo, "Amigo, ¿a qué vienes?" Él está diciendo a Judas Iscariote, "Coger, ¿a qué vienes?" Coger. Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Uh -huh. Pero uno de los que estaban con Jesús extendiendo la mano sacó su espada y riendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Este fue Pedro. Pedro era muy emo emocional. Él le decía cosas a Cristo como que no, no voy a dejar que te maten. Mm. Y Cristo le dijo, Satanás, salte de aquí, vete de aquí, porque tú tienes que pasar estas cosas. Está escrito: si no muero, ustedes no serán salvos. So este este hombre que uno de los que estaban con Jesús extendió su mano, sacó de la, su espada, sacó su espada y hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Con la espada. Imagínate el poder que tenían los apóstoles. ¿Tú piensas que pues, Pedro era un pescador? Pero también él sabía cómo usar la espada muy, muy perfectamente, que le quitó la oreja. Imagínate, ching. Ok, Coger. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar. Espérame. Y estos hombres vienen y agarraron a Cristo. Vámonos, a la cárcel. Le prendieron. Sí, le prendieron. Cristo pudiera quitarlos con poder. Entonces Jesús le dijo. Vuelve tu espada a su lugar, uh -huh. porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Coger? ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de doce legiones de ángeles? Dice, ¿tú no piensas que yo tengo poder y puedo hablar, orarle a mi Padre y, y el Padre me va a enviar uh, ángeles? 12 ¿Cuánto dice? 12 legiones, un ejército. 12, ej 12 ejércitos de ángeles a matar a estos hombres. Es poca cosa para yo, dice él. Está diciendo, es poca cosa. Yo puedo orarle a Dios para que él me traiga ángeles. Coger. Pero como entonces se, cumplir se cumplirían. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras? De que es necesario que, seas, que así se haga. Dice, ¿cómo? Si no lo hace, si no dejo que ellos me tomen, las escrituras no se van a cumplir. Y, esto, y, y luego tú vas a quebrar las escrituras, la profecía, y luego no puedo salvar a Israel. Dice, necesito morir. Necesito morir. Otra cosa. Uh, Mateo 16, 21. Mateo 16, 21. El libro de San Mateo, capítulo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le, que le era necesario ir a Jerusalén y padecer muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los, de los escribas y ser muerto uh -huh. y resucitar al tercer día. Uh -huh. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. So, Pedro, Jesús está diciendo, mire, tenemos que ir a Jerusalén, me van a agarrar, me van a atrapar y me van a matar. Entonces Pedro lo agarró. No Jesús, yo no voy a dejar que esto te pase. Yo estoy contigo. Yo me voy a morir contigo. No, no te van a llevar Jesús. Y que le dijo 23 otra vez: 23. Pero él volviéndose dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Le dijo: Satanás, quítate. Le llamó a Pedro Satanás. Le dijo: Diablo, ¿por qué? ¿Coger me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Porque tú eres carnal, tú estás viendo en los ojos de hombre, tú te estás moviendo con emoción, no te estás moviendo con la voluntad de Dios. Es, está escrito que el hijo del hombre debe padecer. Esta es, es profecía, pero tú te estás moviendo con emociones, con impulso. Okay, vamos a regresar. Dame Efesios 4, 13. Otra vez. El, li 4. El libro de Efesios, capítulo 4, versículo 13. Uh -huh. hasta, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios. Un varón perfecto a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Mira lo que dice. Tenemos que ser un varón perfecto para no ser niños fluctuantes. Coger. Llevados por donde quiera. Por doquiera. quiera. quiera de todo viento de doctrina. Ajá. Uh -huh. Por estragema, estratagema de hombres para engañar. Emplean con astucia las artimañas del error. Mira lo que dice. Tú dejas que hombres te muevan como niños por eso dice para ser varones tenemos que ser niños para ser instruidos perfectamente en las escrituras pero no ser niños en las cosas que de error eso es lo que te está dejando saber palo aquí ser niños para ser humildes con, con los con, con por ejemplo que leímos en, en, en pedro el, esa, el obispo y el obispo y el pastor de nuestras almas, ok, un ejemplo para nosotros, pero no ser niños llevados por cada fortaleza. Uh, discúlpame, uh, ¿dónde estoy? Para que no sean los niños fluctuantes llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, para no ser llevados por nuestras emociones, no dejar que hombres o mujeres, también tu esposa, te mueva tus emociones. Y todos necesitamos trabajar en eso. Ok. Dame versículo. Give me um, Efesios 4, 22. Jump down to verse 22. El libro de Efesios, capítulo 4, versículo 22. Uh -huh. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados de, del viejo hombre, uh -huh. que, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Now give me the, some of the. Um, Give me some of the, I think, was it? Let me give me Impulso, Emocion. Go to Emocion. Okay, and then give me, I want also on the side, give me, look on the side, the Deseo. Okay, I had it before. Go back. All right, call me, give me Emocion primero. Full screen. Okay, pull that up. <laughs> yeah. Emocion. Uh -huh. Uh, uno, alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmo conmoción somática. Ok, alteración del ánimo intensa y pasajera, es algo que te mueve intensamente o poco a poco, o penosa que va acompañada de la cierta conmo conmoción somática. ¿Qué mis sinónimos? Sinónimos, impresión, impacto, agitación, conmoción, conmoción Ajá. alteración. Mira, una alteración, te alteras, Go ahead. desasosiego, Ajá. turbación, Ajá. inquietud, inquietud. Inquietud, estás inquieto, no sabes cómo controlar esa emoción, coger. Sentimiento. Es un sentimiento, emotividad. Ajá, ok, o oh, mira los antinónimos. Calma, tranquilidad. Cuando te llega una situación que tú sabes que te va a cambiar tus ánimos, tu, tu impresión, tu impacto, tu inquietud, tus, tus sentimientos, en vez de moverte por impulsión, mm. te quedas calmado y tranquilo. Coger, número dos. Número dos, interés generalmente expectante con que se participa un, el, en algo que está ocurriendo excitación, exaltación, entusiasmo, efervescencia, efervescencia, uh -huh. agitación, agitación. Okay, now give me the other one. Deseo. Deseo. Yep. Movimiento afectivo hacia algo que se apetece. Okay, number two. Acción y efecto de desear. Eh, acción, tomas acción por lo que te hace desear algo o un efecto de algo de que deseas. Número cuatro otra vez. Impulso, excitación veneria. Ok, vamos a regresar a la escritura. Cuatro, Efesios 4 y versículo 22. El, el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir. Despojaos del viejo hombre que, es, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Es, Tienes un vicio. El hombre pasado se enojaba cuando tu esposa te hace una cara de que, ¡Ah, whatever. Y tú, porque ella te hizo esa cara, tú le respondes como, Ajá. oh sí. Oh, pero sabes lo que pasa? Oh. O sea, la esposa dice algo así o, o rueda los ojos así. Y luego, y luego se, se camina a otro cuarto y el hombre atrás de ella. Vas atrás de ella Vas porque atrás. te gusta. <laughs> tu deseo, tu, tu vicio es ir a, a, a pelear con ella. Alegar. Alegar, a gritarle. Porque ella, en vez de quedarse callada, ella no se quedó callada y tú ya te quieres, ya te estás enojando. Oh, sí. Ok. Te voy a enseñar qué tipo de hombre soy. Y ya empiezas. <laughs> Esto va para todos nosotros. Mm. También a mí me ha pasado eso, que cuando mi esposa no sabe controlar su boca y me, 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 me habla para atrás, me, 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 me contesta mm. y le digo que ya no hable y me contesta, yo no sé controlar mis emociones y mi vicio es, ok, vas a ver quién soy. Mm. Te voy a enseñar quién tiene el, 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 la voz más alta. Eh. Y luego empiezan a pelearse, a Soy gritarse. Hombre. Sí, <laughs> empiezas a gritarse o pelearse. Son emociones. No, no. No, 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 no. Pero déjame seguir con esto. Sí, ya lo tienes. Ok, dame, leéllo otra vez, vamos a seguir leyendo. 22. Ah, uh, 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre Ajá. que está viciado conforme a los deseos engañosos. Los deseos engañosos, coger. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Dice, tienes que renovarte en tu espíritu de tu mente. La Biblia dice, renovar tu mente, renovar tus emociones, renovar, renovar. Aprenderte cómo controlar tus emociones, coger. Y vestidos del nuevo hombre, uh -huh. creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Go ahead. Por lo cual, desechando la mentira, uh -huh. hablar verdad cada uno con su prójimo. ¿Sabes qué? Sí, la, la regué. Discúlpame si sí, mentí. ¿Sabes qué? Uh, sí, me llevé tu, tu lonchera. Discúlpame, brother. O sea, me gustó tu lonchera, me gustó tu cuaderno, me gustó tu teléfono. Y sabes que mi impulso fue robármelo. Discúlpame, bro. Aquí está. Y sabes que si tengo que comprártelo otra vez, algo, lo quebré, se me cayó, lo tenía. ¿Y hey, quién lo quebró? Yo no sé. Así estaba. No sabes qué? yo fui, bro. Yo fui. Ser un hombre, dice. Porque somos miembros los unos de los otros. Uh -huh. Ajá. Hay, hay raus, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ahora está hablando de enojo, de ira. Dice: Te puedes enojar, pero no peques. Todos no. podemos enojarnos. Oficial, empezaste con el quote del diácono. Sí. Eso es lo que dice. Él. Exactamente. Puedes, puedes enojarte, puedes tener emociones, pero controlar tus emociones. Sí. No deje, no pequéis. Te voy a enseñar: give me the video of. Um, Give me the video of the fighting. Yep, we can start there. Te voy a enseñar un un ejemplo before you play. Te voy a enseñar un ejemplo de enojarte y no saber cómo controlar el enojo y puede llegarte a otro pecado. El pecado no es enojarte. El pecado es, por ejemplo, en este video, matar. Ok? es cometer homicidio. Go ahead and remember at 40 seconds. Dos vecinos Dos vecinos Creo que son vecinos Parientes o algo así Están Mira y este hombre Pause it Take the, take the screen down Take the, 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 the thing down real quick Go ahead Este hombre Mira, discúlpame Este hombre aquí abajo uh, El pelón Highlight him Circle him around him este hombre aquí abajo tiene una pistola y él la está cargando. Y están Are you saying Están uh, están negando. Están negando exactamente. Se están pasando palabras unos a los otros, ¿okay? Go ahead. Mira, tiene una pistola y la cargó. A mí déjala la llave Pase un paso. No, no cago en el carro usted, huevón. Que a lo mínimo me lo que Ahora mira Go ahead You can put up the thing again Empiezan a pelear And ok Y ahora Porque no saben Cómo controlar su ira Put it up Just put it up Le dispara A este hombre El de azul Le dispara Al hombre de rojo Ok Y eso es de ira se fue a muerte. De ira se fue a muerte. El pecado no era el ira. El pecado es cuando este hombre decidió matar al otro hombre. Ya es muerte. Ahí ya es el pecado. Ya quebró la ley. Ya es cárcel. Ya tú vas a la cárcel. Has pecado contra Dios. Has matado a tu prójimo. Ese es el pecado ahí. Por no saber controlar tu ira. Ok. Bring that one down. Give me the other video. Y esta es una película que me gusta enseñar a los hermanos también y hermanas aquí en la congregación. Sí, la película se llama Del Revés, eh, Inside Out en inglés, Del Revés en español. Es una película de caricaturas, pero habla de las emociones, las emociones que nosotros tenemos dentro de nosotros y cómo. Y esta es como por decir las emociones por dentro de nosotros y cómo funcionan, ¿ok? Uh, give me the, the picture of the characters first, para que los, si no han visto esta, esta si no han visto esta película, eh, este, estos son los, caracter, los caracteres, los, uh, los, los monitos de la película, tienes el, el hombre, eh, digo, tienes miedo, tienes ira, asco, alegría y tristeza. El diácono Yahshua a mí me llama Ira. A mí me llama el Ira aquí. <laughs> so, give me the video. Ok. Give me the video. Yep. Quítate atrás. Lo perseguí y Luego salió mi madre. Qué tonto. Todo fue un sueño. Esto es ridículo. Ahora ni siquiera nos dejan dormir bien. Tenemos que actuar ya. Pause. Ok. Go back. Ok. Este es Ira. Y agarra el foco, que es un pensamiento. Go ahead, play. Ahora ni siquiera nos dejan dormir bien. Ese es un pensamiento. Tenemos que actuar ya. Mamá y papá ingenuos. De no habernos mudado, nada habría pasado. ¿Están conmigo? Uh, sí, hay que hacerlo. Le da un pensamiento. Tu ira te da pensamientos. Paz, si ves allí le dio un pensamiento. Oh, ya sé qué hacer. Estoy enojada. Estoy enojado. Ya sé qué hacer. Go ahead. No hay regreso. Ella lo aceptó. Pase. Aceptó el pensamiento. Tu ira te dio un pensamiento. Y la niña agarró la computadora y dijo, ya no hay regreso. Ella aceptó el pensamiento. Go ahead. ¿Alguna idea de cómo llegar a Minnesota? Ya sé, ¿quieren ir a la tienda de elefantes a rentar un elefante? Hey, ¡Qué linda idea! ¡Iremos en autobús, Listín! ¿Un autobús sale? Ok, Ella se en la película esta niña se quiere regresar a su casa, al estado, a otro estado donde vivía, en otra ciudad. Se movieron y no le gusta, no le gusta ir a la nueva ciudad donde viven. Ella se quiere regresar y por su enojo, sus emociones... Agarra la computadora y va a comprar un ticket para un autobús. Go ahead. ...de Mañana. Perfecto. ¿Y el dinero, Furia? ¿De dónde lo sacamos? El bolso de mamá. ¡Oh! No lo harías. Por supuesto que sí. ¿Dónde vimos que lo dejó? ¿Triple ¿Triple done? Done. No. ¡Ah! Ella lo dejó abajo. Mamá y papá causaron el embrollo. Que paguen para sacarnos de él. Está enojada. Está enojada. Parece, ¿eh? ¿No es lindo? Power Desde con Power ver todo! Go forward, uh, right there. Now go back a little more. Right there. No, no lo entiendo. Okay. ¿Cómo es que nuestro camión terminó en Texas? ¿Múltiples clientes? ¿Cómo voy a pagar para el ticket del autobús? ¿Cómo voy a pagar el ticket del autobús? Mm -hmm. Pero prometieron que llegarían el día 5. Ah. ¿Ahora qué está haciendo? Uh -huh. Disculpe, no hay ningún modo. Pase. Dame la escritura. Let's go back to the scripture. We're going to come back to the video. Leave it there, okay? Dame Efesios 4 y 26. El libro de Efesios, capítulo 4, versículo 26. Uh -huh. Airaos, pero no pequéis. Dice airados: te puedes enojar, pero no peques. ¿Dónde cometió el pecado esta niña? En robar. Éxodo 20, Éxodo 20 y 15. Éxodo 20 y 15. Te puedes enojar. Tú tienes derecho a tus, a tus, a tus emociones. Pero si dejas que tus emociones, tu ira, controle tus pensamientos, vas a cometer pecado como este de aquí. Como vimos en el otro video, matar a tu prójimo. Léeme eso. El libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 15. Ajá. No hurtarás. No hurtarás. Ya cometió un pecado. Dame versículo uh, 12. Versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu mar, a madre. ¿Cómo vas a honrarla cuando honrarlos cuando les mientes? Te vas a ir de su casa y les robas. Versículo 13. Versículo 13. No matarás. El hombre por su ira cometió el pecado de matar. Porque no supo controlar su ira, mató esta niña dos pecados. Uh, está robando y no está honrando a su padre y a su madre. Um, ¿Qué más quiero? Ok. Vamos a regresar. So, give, give, give me the video again. Oh, go back, go back, go back. No, no. I need, I need to finish it. Okay. Give me one second. Right there. Go ahead. Disculpe, no hay ningún modo de apresurarlo. Mira lo que dice aquí. Mira lo que dice aquí en esta parte. Go ahead. La isla de la honestidad. No se escuchó muy bien. Dijo, la isla de honestidad. La isla de honestidad. Esta película sí es de caricaturas, pero también te, te, te deja saber cómo... Nuestros pensamientos y nuestras emociones y las cosas que tenemos en nuestra mente. Esa isla es, es, era una isla de no, honestidad, cosas que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Uh, conciencia. Esa, es esa isla que se derrumbó es conciencia, saber la honestidad, tener morales, ser civil. Go back five seconds. Go back. Yeah, yeah, yeah. Play it. All right, that's it. La isla de la honestidad la se derrumbó porque la niña se le se le quitó la, la honestidad por robarle a su familia a su madre. Ya no tuvo honestidad, honestidad. Vamos a rezar a Efesios. What did, do you have something you want, John? Go ahead, pull it up. First John what? Uh, 3 and 15 Okay. Uh -huh primera de Juan capítulo 3 versículo 15 todo aquel que, que aborrece a su hermano es homicida como miramos en, en este video donde estaban legando las mujeres y luego se involucró involucraron los, los hombres los maridos de las mujeres eso eso pasó con el odio él dice Todo aquel que aborrece a Ab su hermano. Aborreció a su hermano porque estaba ya preparado. Uh, cuando estaban legando, él ya supo que el, el otro marido iba a salir. Y preparó la pistola, lo cargó, como dijo el, el oficial. Ya tenía, el, el, uh, estaba aborrecido con la situación. ¿Lea? El que aborrece a su hermano es homicida. Uh -huh. y, y, y pecó porque... Llevó su ira a otro nivel y lo disparó. Él, él estaba esperando que el hombre le iba a dar un, un manetazo y ya tenía la pistola cargado y cometió homicida. Y, y, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Y qué pasó con ese caso? Él ya está en el, en el, en el cárcel. Exactamente. Vamos a regresar a Efesios. Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 26. Uh -huh. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ahora, ¿qué quiere decir esa parte? Porque muchas iglesias cristianas te usan esa escritura como no deje, no te vayas a dormir enojado. No quiere decir eso. No quiere decir eso. Quiere decir Miqueas capítulo 3, versículo 6. Micah. Miqueas 3 y 6. Miqueas capítulo 3, versículo 6. ¿Qué quiere decir? No dejes que el sol. Discúlpame, déjame leer otra vez. Te voy a, ¿Qué quiere decir? Porque la iglesia cristiana te dice: No te vayas a dormir enojado. No quiere decir eso. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ajá, que no dejes que el sol se baje y tú te, y, y estés enojado. No te vas a dormir enojado. No quiere decir eso. Quiere decir, Miqueas. Miqueas capítulo 3, versículo 6. Por tanto, de la profecía se os hará noche uh -huh. y oscuridad del adivinar. Y sobre los profetas se pondrá el sol, uh -huh. y el día se entembrecerá sobre ellos. ¿Qué dicen? Lo que está diciendo aquí, que la profecía, tu entendimiento de la escritura, se va a ennochecer. No, no vas a tener entendimiento. Coger. Y serán avergonzados los profetas. Los profetas. Los profetas. Uh -huh. Y se confundirán los adivinos. Uh -huh. Y ellos todos cerrarán sus labios porque no hay respuesta de Dios. Ya no vas a poder predicar, ya no vas a poder traer entendimiento de las escrituras porque Dios te va a cerrar tu entendimiento. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir. Regresemos a Efesios. Capítulo 4. Where we at? Okay. 26 otra vez. Efesios 4 y versículo 20, 26. Airaos, pero no pequéis. No pequéis, ¿por qué? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No dejes que tu enojo lleve a comer, cometer pecado y luego ya lo que aprendiste es no lo aplicaste. Lo que aprendiste se oscurece. Tú, la Biblia dice, no robarás, y se oscureció tu pensamiento. No dejaste, no aplicaste las escrituras. Ok, coger. Ni deis lugar al diablo. Eso es lo que es. Esta niña, por ejemplo, en la película, este hombre que vimos que mató a su prójimo, ok, le dieron lugar al diablo. Tú le da, das lugar al diablo. Porque no sabes controlarte tus emociones, no supiste cómo controlar tu ira, tus celos, tu envidia, no supiste cómo controlar tus emociones. Give me first Peter, no le des lugar al diablo. Primera de Pedro 5 y 8. Primero de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Ser sobrios y velad. Ser sobrios quiere decir, prueba tu espíritu, conócete a ti mismo. Tienes que saber que, dónde eres débil y dónde eres fuerte, porque el diablo va a llegar, Satanás va a llegar y te va a llegar a tu donde eres débil. Como por ejemplo, Adán era débil con su esposa. La esposa era débil porque quiso ser como Adán. Satanás supo cuál era nuestra debilidad. Léelo otra vez. Ser sobrios y velar. Ser sobrios y siempre en tener los ojos abiertos. ¿Coger? Porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él, a ver. Sí, sí, voy a causar más problema entre los, entre los, ¿cómo uh, uh, se ¿Neighbors? Entre los uh, vecinos. Los vecinos. Voy a dejar que los vecinos se peleen otra vez. Y en vez de tú, ¿sabes qué, vecino? Sí, yo fui, discúlpame. En, en vez de gritarnos y luego le tiró el primer, el primer malotazo, el otro sacó la pistola y ¡puf, puf! ¿Verdad? Esto pasó. Porque no supiste, sabes que esto no es, de, esto es del diablo. Esto no es, esto no es común de mí. Oh, sabes que ah, me robé esto, me, me excité, me excité porque vi algo que me gusta, algo brillante que me gusta y no supe, sabes qué? esto es una prueba. Esta es una prueba para ver si hago el pecado o no. Yo me conozco yo mismo. Oh, ¿sabes qué? Estás manejando. Y luego ves el strip club. Ves la casa donde están las mujeres que bailan sin ropa. Y volteas a ver. Y no sabes qué. Ey, oh my goodness. Yo me acuerdo cuando iba a darle dinero a las mujeres y bailaban encueradas al frente de mí. Eso son emociones. Y no puedo. Ah, y te volteas y vas. No más un poquito, no más cinco minutos. Nomás cinco mil. ¿sabes qué? Nomás voy a ver, a ver si veo algo ahí por la puerta Y con eso, satisfecho No Conócete a ti mismo, vamos a regresar Porque ya se me está acabando el tiempo Ok, go ahead Efesios 4 Se me está acabando el tiempo Vamos a ir hasta el 32 Efesios you want to start 26 again? 27 otra vez El libro de Efesios capítulo 4 Versículo 27 uh -huh. Ni deis lugar al diablo Go ahead el que, el, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Give me the, the, the list of the emotion, porque si tú hurtabas, dice no hurtes más, pero trabaja con tu mano. ¿Por qué? Mira, pull it up, and picture in picture, you can leave the scripture. Porque tienes envidia. Si tú te robas algo, es envidia, es una emoción de envidia. Es una emoción de. ¿qué más? Codicia. De codicia. Oh. Interés. Es felicidad ah, felicidad, enojo. Ok. Soledad. Puede ser Tú piensas que necesitas algo de lo que es de alguien más. Soledad. Ok. Tú hurtas. Es envidia. Interés. Ah, ¿Qué dije? Soledad puede ser soledad. Anticipación. No, no, tú, no pudiste agarrar algo porque ya no lo. Se acabó el tiempo y. Te lo robas de alguien más, ok. A lo mejor puede ser desprecio, lo más lo robas por lo más por querer robártelo, ok. Cogen. Uh, versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, uh -huh. sino que sea buena para la necesaria, ne necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Uh -huh. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Solo que hables, discúlpame, versículo 29. Lo que hables, lo que salga de tu boca, que salga bien. Que, que salga, que no sea palabra corrompida, pero que no sea para edificación. Que no sea de orgullo, palabra de orgullo. Que no sea palabra de desprecio. No sea de, de asco, de envidia. Uh, dolor, enojo, ¿ok? Coger. Y no, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Uh -huh. Quítense de vosotros toda amargura. Amargura, que es una emoción, será amargo, coger, o asco, o miedo. Enojo. O, enojo, otra emoción. Ira. Ira, otra vez, coger. Gritería. Gritería. Y maldicencia. Ajá. Y toda malicia. Todas estas son emociones, coger. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos perdonándoos unos a otros. Coger. Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Coger, capítulo 5, versículo 1. Ser pues imitadores de Dios como hijos amados Ajá. y andad en am amor como también Cristo nos, ta nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ajá. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cogel. Pero fornicación y toda inmundicia o oh, avaricia. avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santo. Dice la fornicación, porque esa es una emoción de, ¿dónde está? De, uh, vamos a decir que tú, tú, tú eres aburri, aburrimiento. Hey, put, put it up. Diversión. Diversión, lo haces por excitación, que es otra emoción, lo haces por soledad, amar, pero lo, no lo haces por amar que es tu esposa, lo haces porque es que yo lo más necesito acostarme con alguien y es estar amando a alguien. Ajá. Exactamente. o oh, estás triste y llega un hombre y te dice, "Sí, mi amor, te bajo las estrellas, la luna y el sol, pum." Y te baja más bien algo okay. más. <laughs> Go ahead. Uh, versículo 4, "Ni palabras deshonestas, uh -huh. ni neceda necedades, ni truanerías." Uh -huh. Que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Bien acciones de gracias, cogen. Porque sabéis esto: que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Qué, qué versículo estás? Cinco. Cinco, ok. Dame, brinca. Mm, mm, mm. Ya voy a dejar ahí. Dame números. Va, vamos a, a, a cerrar con números 15 las franjas, porque otra otra manera que te ayuda solución para ayudarte a saber cómo controlar tus emociones es algo que usamos todos los días. Si tú eres un israelita o estás aprendiendo a ser israelita, este es un mandamiento de vestidura que Dios nos ha mandado. Am, ¿Did I miss anything else that I gotta pull up? No? Ok, come on. El libro de Números, capítulo 15, versículo 38. Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos. Discúlpame. Antes de ahí, proverbios. Esta es una escritura que es, que es muy importante. Gosh, tengo un poquito de tiempo. Tengo 10 minutos. Proverbios 25. Y 28. Tengo tres escrituras más. Discúlpenme, hermanos y hermanas. Se me olvidó ver esta escritura aquí. ¿Ok? Tengo. Uh, Proverbios 25-28. El libro de Proverbios, capítulo 25, versículo 28. Ajá. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Si no, tiene, si no sabes cómo rendar tu espíritu. Cuando tu espíritu quieres hacer lo que él quiere, si no tienes rienda de tu espíritu, por ejemplo, un caballo que es joven, una, uh, ¿cómo le dicen? Es un caballo que no está mansito, que no está manso, que no está entrenado, y tú te subes en él, no te va a dejar, no te va a dejar montarlo. ¿Ok? Que no, el caballo que no está manso. Pero tú tienes que saber cómo... Controlar ese caballo con práctica, es uh, not a stallion, just a wild oh. horse. Oh, okay. es, es un caballo salvaje, exactamente. Mira, put that up, Léelo otra vez como ciudad derribada y sin muro, como una ciudad así como la que, que está destruida, una ciudad que no, que no tiene fortaleza. Go ahead. Es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Es un hombre que no sabe controlar su espíritu. No sabemos cómo controlar nuestras emociones. Oficial. Ajá. En la película estaba en, en el tren mirando abajo a la isla de honestidad. Y se derrumbó. Y todo, todo quebrado. Porque, ¿Por qué? Porque no hay uso. El, el, el espíritu de ella no estaba usando el honestidad, uh -huh. no, te, no tenía uh, rienda. Cuando practicas um, cosas en la honestidad, ese no va a estar todo caído así, va a estar... No vas a dejar que se caiga sí. tu ciudad, tu espíritu. Ok, bring that down, que viene primera de Corintios 9 y 27. Ok, otra vez, esta la misma escritura está diciendo lo mismo que en, en, en Eclesiástico, de probar tu espíritu, saber los, los delicios, de tu espíritu, saber las, las cosas que tu espíritu quiere, las cosas malas que tu espíritu quiere. Ok, no dejes que alguien venga. Pull that up that picture again. I'm sorry. No dejes que alguien venga y destruya tu, tu, tu ciudad. Pull it up. That's fine. No dejes que alguien venga. Imagínate, esta es tu casa, esta es tu ciudad tu, donde viven tu, tus pensamientos, donde vive tu felicidad. Llega alguien y destruye tu casa. No dejes que alguien llegue y des te destruya, porque no sabes controlar tu, tu espíritu. All right. Primera Corintios 7, y 29, 27. Discúlpame. El libro de Primera Corintios, capítulo 9, versículo 27. Discúlpame. Um, 24. 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Ok. Esto de es, está hablando de. Pablo está hablando de, un, de una carrera. Dice, los que corren, no corren. Go ahead, read it again. No sabéis que los que corren en el estadio, todas a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Uh -huh. Correr de tal manera que los obtengáis. Dice, los que ves que están haciendo una carrera, ya yeah, put that up, están corriendo, pero lo hacen por un premio, por un pres, premio. Dice, pues, corred de tal manera que lo que obtengáis, tú tienes que saber que todos corremos para el, para el reino de Dios. Esa es la meta, correr porque te queremos llegar a la meta que es el reino de Dios. Coger. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Uh -huh. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, uh -huh. pero nosotros una incorruptible. Mira, dice... Uh, dice el que el que pelea todo aquel que lucha de todo se abstiene de todo se abstiene ellos a la verdad para recibir una corona corruptible pero nosotros una incorruptible quiere decir tú tú tienes que saber cómo pelear we have that I don't that's a bad quality no we have that image on quality if y'all look into quality the high resolution images we have these images I don't know why they look like that. We had okay? Dice, el que pelea, el que lucha, no está luchando nomás por luchar. ¿Sabe cómo luchar? ¿Sabe que, cómo entrenar un, un atleta? ¿Sabe con quién está entrenando? Uh -huh. ¿Y cómo entrenar? No le está peleando, no le está pegando al aire. Así es. ¿Sabe dónde pegarle? ¿Sabes qué? No sé controlar mi, no sé controlar mi ira. Déjame pelear contra. Controlar mi ira. Déjame pelear, en, déjame entrenar en eso. Léelo otra vez, versículo 24. 24. No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, Ajá. pero uno solo se lleva el premio. Ajá. Correr de tal manera que lo obtengáis. Socorre para que obtengas lo que estamos. En la meta. La meta sí, nosotros sabemos la meta. Es el reino de Dios, como estas imágenes que están aquí. Queremos ser uh, uh, reinados. Queremos tener la corona de, de vida eterna. Go ahead. Todo aquel que lucha de todo se, se abstiene. De todo se abstiene, quiere decir, todo aquel que lucha sabe cuál es su, su débil, dónde está su debilidad. Sabe, hey, tengo, que, tengo que practicar de no bajar el... el la mano izquierda, cuando estoy peleando, estoy dando aquí, no bajar la mano porque me van a dar. Coger, mm. se abstiene de todo, se, es, es, es disciplina. Mm -hmm. Go ahead. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, uh -huh. pero nosotros una incorruptible. Cuando un, un boxeador practica, pelea sus debilidades. No come o sabían que los boxeadores no pueden tener sexo todo el tiempo que, que, no, que van a pelear, meses y meses y un año, dos años antes, un año antes, no pueden tener sexo y lo hacen para recibir su, su conservar su energía, para recibir una, un, un título así, un cinto así, exactamente. Lo, ellos lo hacen por una cor, corona corruptible, pero nosotros peleamos contra nuestro espíritu y los deseos de, nuestros, de nuestro espíritu para, porque queremos una corona incorruptible. ¿Coger? Así que yo de esta manera corro, no como, un, no como a la ventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Dice, yo, yo tengo la meta, cuando corro, yo tengo la meta frente de mis ojos y cuando peleo, no peleo contra el aire. Yo peleo con las cosas que sé que lo que necesito pelear. Un propósito. Pe sí, peleo con propósito, pero sé cuáles son las cosas que peleo. Bring that down. Ok. Dice, no peleo peleando al aire. Yo peleo contra mí mismo. Go ahead. Sino que golpeo mi cuerpo uh -huh. y pongo en servidumbre, no sea, no sea que habiendo sido pérame, heraldo. Espérame, espérame sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Quiere decir, yo sé controlarme mi cuerpo y mis emociones. Mm. Yo golpeo mi cuerpo, yo lucho contra mí mismo y lo pongo en servidumbre, lo pongo en disciplina, lo pongo en sujeción. Coger, yes. no sea que habiendo sido heraldo para otros. Yo mismo venga a ser eliminado. Quiere decir, no voy a ser hipócrita, porque va a llegar mi tiempo, que va a, llegar mi, va a llegar mi prueba y van a ver, yo siempre decía, hey hermanos, guarden el sábado y luego yo no vengo el sábado. Hey hermanos, no roben y me robo el, el marcador del soldado Obedaya. Hey hermanos, hey, no sean huevones y me quedo dormido. Quiere decir, yo también, yo mismo, habiendo sido her, her, heraldo uh, para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Números 15, let's finish up. Números 15. Ya se nos acabó el tiempo, pero este es un mandamiento que todos los israelitas, there you go. And if you can find any brothers with fringes, that'd be great too. Todos los israelitas tenemos esta. Este mandamiento en nuestro vestuario todos los días, todos los días. 15:28. 15, El libro de Números, capítulo 15, versículo 38. Uh -huh. Habla a los hijos de Israel uh -huh. y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos uh -huh. por sus generaciones. Por todas sus generaciones. Y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Put it up. Go ahead. Os servirá de franja para que cuando lo veáis y acordéis, os acordéis de los todos los mandamientos de Jehová. Los mandamientos como no hurtarás, uh, no dejes que tu vida te deje pecar, porque te puedes enojar pero no dejes que tu ira controle tus emociones y luego vas a pecar. Ese es un mandamiento. Okay? Toda escritura es inspiración por Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis son mandamientos. Coger. Para ponerlos por obra. Para ponerlos por obra. Cuando tu, tus emociones te quieren controlar, tus acciones, tú puedes ver tus franjas. Toca tus franjas. Agárralos, ok. A mí me gusta hacer eso, acordarme de los. Cuando yo estoy viendo, cuando hay mujeres en la calle, donde sea, que están vestidas uh, exóticamente o muy sexualmente, yo veo mi, mis franjas, agarro mi camisa, veo mis franjas y, me, y sabes qué hago, medito en las escrituras, como por ejemplo. Mateo 5:28, agarro mi franja y digo, no veas, no codiciarás a la mujer, el que codicia a una mujer ya ha cometido adulterio en su cabeza, en su mente. Yo empiezo a, a recitar las escrituras, a decir las escrituras a mí mismo, porque es aplicación para mí. ¿Ok? Por eso tenemos franjas, Go ahead. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos. Uh -huh. En pos de los cuales os prostituyáis. Ok. Tu corazón y tus ojos. Aquí pueden ver a todos los hermanos con franjas. Con franjas. Y tienen un propósito. Como israelitas, tienen un propósito. Las franjas. Para cuando nuestros ojos y nuestras mentes quieran hacer algo más, nos. Podemos detener a sí mismos la palabra de Dios está aquí para detenernos tenemos un recordatorio ok hermanos y hermanas gracias por estar con nosotros gracias yo sé que era una clase un poco larga Dios quiera esta clase nos ayude a, a todos a mí mismo también esta clase no nomás la está enseñando para para ustedes también la estoy enseñando para para mí mismo esta clase nos ayuda a, a saber cómo controlar nuestro personaje todos los días, de día en día, porque si sí, las profecías están buenas, si sí, um, la historia es buena, pero también tenemos que saber cómo controlar nuestros espíritus. ¿Ok, hermanos? Hasta la próxima, Dios quiera. Hey, IUC Ecuador, IUC uh, Puerto Rico, Cuba, Guatemala, Colombia. México, Tijuana, todos tenemos uh, que ya dije México, ¿qué más? España, Portugal, Fran, uh, Francia, tenemos Israel unido en Cristo en todo el mundo. Ok, hermanos y hermanas, Ecuador, Chile, hermanos, síganos, síganos, suscríbanse. ¿Qué say? Huh? Honduras. Honduras. Tenemos páginas de todos lugares. Suscríbanse. Ok, uh, los, los, los liderazgos fueron y e hicieron un buen trabajo internacional hace poco. Uh, van a salir las, las cosas, fueron a Guatemala a predicar esta verdad. Uh, gracias a Dios que están levantando a las 12 tribus de Israel. Suscríbanse a Israel, UIC -U -I Phoenix, Arizona. Ok, pueden ver aquí al frente, UIC Phoenix. Aquí al frente tenemos a. Uh, cosas en español, vamos a sacar más cosas en español. Uh, ¿Qué más? Uh, what else we got? Tijuana, Los Ángeles, San Diego, Houston, ok, los hermanos Filadelfia también, Florida, Atlanta, muchos hermanos Miami también tienen español contenido en español. Pull that up, full screen. Aquí, si hablan inglés o aprenden inglés también. Y UIC Phoenix también, suscríbanse. Ok, hermanos y hermanas, hasta la próxima. Shalom. Shalom.